días o buenas tardes ya eh, comparecemos ante ustedes el eh, ministro de interior y, y yo mismo una vez terminado una sesión extraordinaria del consejo de ministros que como ustedes saben eh, se ha celebrado esta mañana a las, a las 12 y lo primero que, que quisiera hacer es eh, recordar la cronología de, de los hechos en relación a, a la pandemia en la comunidad autónoma de madrid como ustedes recordarán, el pasado 17 de septiembre, el vicepresidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, el vicepresidente Aguado, reclamó la ayuda del Gobierno porque la situación de la Comunidad de Madrid, decía literalmente, no va bien. Ese mismo día, ese mismo día el presidente del Gobierno remitió una carta a la presidenta Isabel Díaz Ayuso para solicitar una reunión en la que pudieran analizar la situación sanitaria y estudiar conjuntamente el modo de reforzar los medios para superar cuanto antes los momentos críticos, siempre en beneficio de los ciudadanos. La reunión del presidente del Gobierno y la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid se celebró en la sede del Gobierno Regional, en la Puerta del Sol, cuatro días después, en concreto el lunes 21 de septiembre. Se acordó en aquel momento por parte del presidente del Gobierno y la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid constituir un grupo de trabajo entre ambas administraciones y un calendario para colaborar en la lucha contra la pandemia. Al día siguiente se constituyeron y comenzaron a trabajar los equipos técnicos que acordaron crear. El jueves día 25, a la vista de la evolución de, la evolución de los datos, eh, yo mismo trasladé públicamente las recomendaciones de, del Ministerio de Sanidad en la línea de adoptar restricciones más amplias y limitaciones más estrictas que las que aprentaba adoptar la Comunidad Autónoma de Madrid. Recomendaciones que fueron. Eh, trasladadas también en el conjunto de las reuniones que celebramos el martes y el miércoles previos el día 26 el portavoz del grupo científico creado eh, el portavoz del grupo creado del grupo de cooperación reforzada creado por el Ministerio de Sanidad y el Gobierno Madrileño el señor el profesor Emilio Bouza, presentó su dimisión apenas 48 horas después de ser nombrado el lunes el lunes día 28 tuve ocasión de, de reunirme de nuevo el consejero de salud de la Comunidad de Madrid, como anticipo a la reunión del Grupo COVID, en la que el Gobierno, en la que el gobierno regional eh, aceptó los criterios de confinamiento y las medidas que planteaba el Ministerio de Sanidad, reunión que se celebró el martes día 29. La propia Comunidad Autónoma de Madrid eh, emitió un comunicado expresando la satisfacción por este entendimiento. Sin embargo, en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, del pasado miércoles, la Comunidad de Madrid votó en contra de la adopción de estas medidas acordadas con el Ministerio el día anterior y cuestionó, cuestionó la validez del acuerdo del conjunto de las comunidades. El viernes 2 de noviembre, el viernes día 2 de octubre, el Gobierno de la Comunidad de Madrid publicó la orden por la que se aplican las medidas acordadas en el Consejo Interterritorial, aunque también anunció un recurso en los tribunales. Es decir, supuestamente acata, pero al mismo tiempo recurre. Finalmente, como ustedes saben, ayer se conoció que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidió no ratificar la orden de la Comunidad de Madrid, en lo que hace referencia al apartado que limitaba los derechos fundamentales, es decir, al confinamiento perimetral de algunas, de algunas localidades. Los hechos son claros eh, en torno a que el Gobierno, durante todos estos días, durante muchos días, ha querido llegar a un acuerdo en una actitud coherente con la que hemos mantenido siempre con el resto de las comunidades autónomas. Aún así, hay un intento más. Tras regresar de su viaje a Argelia, el presidente del Gobierno de España llamó ayer a la presidenta de la Comunidad de Madrid con el fin de abordar las alternativas legales existentes para mantener las medidas previstas en la orden revocada re por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por razones no de fondo, sino de mera habilitación legal para adoptarlas. En esa conversación, el presidente le trasladó a la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid que le proponía tres escenarios. En primer lugar, que la Comunidad de Madrid, como autoridad competente en materia sanitaria, dictara una orden al amparo de lo establecido en el artículo 3 de la Ley Orgánica 3-1986 de 14 de abril de medidas especiales en materia de salud pública, algo que no hizo con la medida que se revocó por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Segundo escenario consistía en que se solicitara la declaración de estado de alarma para que el Gobierno de España, conjuntamente con la Comunidad de Madrid, lo declarase y ratificase las medidas en cuestión o diera cobertura jurídica a todas las medidas en cuestión. Y, en tercer lugar, que el Gobierno de España, quien declarase de oficio el estado de alarma, sin necesidad de que se formulara previamente una solicitud por parte de la presidenta Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid, en una segunda conversación telefónica, le dijo al presidente que necesitaba tiempo. Hasta hoy al mediodía. La presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid ha decidido no hacer nada. Miren, la última semana eh, han fallecido 63 personas por COVID-19 en la Comunidad de Madrid. Ahora mismo hay 3.361 personas hospitalizadas en la Comunidad Autónoma de Madrid. Hay 498 personas en las unidades de cuidados intensivos luchando entre la vida y la muerte, luchando por su vida. ¿Podemos cruzarnos de brazos o podemos frenar al virus? La política está para servir y para frenar al virus. La obligación de este gobierno y de cualquier gobierno con alma es frenar al virus doblegando la curva de contagios y protegiendo a los madrileños y al resto de españoles, aunque suponga algunos sacrificios. Todos debemos hacer frente al virus protegiendo a nuestros vecinos, siguiendo las reglas que nos hemos dado, cumpliendo en definitiva las normas. En la Comunidad Autónoma de Madrid, esto es indiscutible, el virus tiene unos niveles de transmisión muy altos. No hay solo brotes, hay transmisión comunitaria. Y a la atención sanitaria corre el riesgo serio de verse desbordada. Todavía no hemos llegado al invierno. Y no acabamos ni tan siquiera un poco a aproximarnos a los principales estándares europeos. En París, con una incidencia bastante inferior a la de Madrid, de 260 casos por 100.000 habitantes en una semana, se ha decretado el cierre de todos los bares durante 15 días y se han establecido reducciones de aforo y reuniones. En Berlín también se ha puesto un límite de 10 personas para las reuniones y se ha fijado el cierre de establecimientos de hostelería a las 11 de la noche pero con una incidencia de tan solo 50 casos por 100.000 habitantes en una semana. En Londres existen medidas similares, pero su incidencia es de solo 44 casos por 100.000 habitantes. No quiero entrar en polémicas. Las he evitado siempre, como creo que saben. Pero hay algo que aprendí hace mucho tiempo. En política, el 99% de los temas suelen ser discutibles, pero siempre hay un 1% que es indiscutible. Y proteger la salud de los madrileños es realmente indiscutible. Y que hay transmisión comunitaria en Madrid también lo es. Algunas cifras que explican de manera indiscutible la emergencia en Madrid lo dicen por sí solas. Acumula esta comunidad autónoma hasta ahora 258.767 personas contagiadas con confirmación por prueba PCR. Y el 70% de estos casos se han producido desde el 1 de julio. En estos mismos meses, las familias madrileñas han perdido a 1.209 personas por culpa del virus. Y en los hospitales la situación no solo es difícil para los pacientes, sino también para los sanitarios. Desde mayo, 1.458 sanitarios madrileños han resultado contagiados por el coronavirus. A partir de aquí, la paciencia tiene un límite. No hay más ciego que el que no quiere ver. En consecuencia, hay que tomar medidas para proteger la salud de los madrileños y también para evitar que esta situación se propague a otras comunidades autónomas y ponga en peligro a la salud de más personas. Es muy importante que el nivel de contagios altos de Madrid no se extienda por el resto de España. Las medidas que adoptamos el día 30 de septiembre iban claramente en esta dirección. Lo único que le importa al Gobierno de España es proteger la salud y esa es la finalidad de las medidas que tomamos. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha expresado que la fórmula jurídica adoptada es insuficiente para limitar derechos fundamentales como el de circulación y el derecho de reunión. No ha sido otros tribunales superiores de justicia que han ratificado medidas similares. Por ejemplo, hemos conocido hoy en Castilla-León y, y en Andalucía. En consecuencia, les anuncio que el Gobierno ha decidido declarar el estado de alarma para dar cobertura, para dar cobertura a las medidas aprobadas el día 30 de septiembre durante los próximos 15 días, 15 días naturales. Serán las mismas medidas. Serán las mismas medidas. Todo sigue igual, simplemente con otra cobertura jurídica. Las medidas que estarán en vigor hoy mismo son las mismas, son las mismas que estaban vigentes ayer. Exactamente las mismas. Varía la forma jurídica, pero las reglas, insisto, son las mismas. Con 15 días más llevaremos con esas medidas 23 días. de transporte colectivo. El despliegue ha sido diseñado de manera que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cumplan esta misión sin que exista merma del resto de los servicios que prestan, especialmente en lo referente a la seguridad ciudadana y sin desatender, como no podía ser de otro modo, su tradicional labor de protección y auxilio a los colectivos más vulnerables que desarrollan en todo momento. Las diferentes policías municipales también van a participar en este dispositivo como lo han hecho en el desarrollo de los últimos meses. Para garantizar la efectiva coordinación y unidad de acción de todos los cuerpos policiales, se ha constituido, hemos constituido en el seno de la Secretaría de Estado de Seguridad el correspondiente CECOR, Centro de Coordinación, y que se va a reunir todos los días para ir evaluando la situación. Quiero destacar igualmente, como lo hacía al inicio de mi intervención, y lo vuelvo a destacar, las altas cotas de responsabilidad y de solidaridad del comportamiento del conjunto de los ciudadanos. Y estoy convencido que vamos a seguir en la misma pauta, como van a tener siempre estos ciudadanos el apoyo y el auxilio de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Desde que comenzó esta pandemia... Las mujeres y los hombres de la Policía Nacional y de la Guardia Civil se han vuelto a ganar, como hemos podido observar, el reconocimiento unánime de los españoles que saben que siempre pueden contar con su apoyo en cualquier situación por difícil que pueda ocurrir. Y así van a seguir actuando, van a seguir actuando en cualquier circunstancia y con la profesionalidad que es debida, porque es la única forma que entre todos podamos desterrar el virus. Muchas gracias. Bien. Gracias, ministros. Vamos a proceder, por tanto, a, a las preguntas pues, de esta rueda de prensa. Hay periodistas presentes en la sala, otros entrarán por vía eh, telemática. Antonio, Antonio Ruiz, buenas tardes del Huffington. Por favor, identificaos vuestro nombre y vuestro medio para ayudaros a todos. Buenas Gracias. tardes, Antonio Ruiz Valdivia, del Huffington Post. Yo quería preguntarle a los ministros. Si creen que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha forzado la situación para quien sea el Gobierno central quien declare el estado de alarma, si creen que habrá cooperación a partir de ahora, y me gustaría saber también si creen que tendrán que renovar dentro de 15 días ese estado de alarma y si cuentan con los apoyos en el Congreso. Gracias. Pues muchas gracias, Antonio. Lo que es indiscutible es que no podíamos no actuar, que la protección de la salud de los madrileños y del conjunto de españoles exigía tomar decisiones, y el Gobierno es lo que ha hecho en coherencia con la actitud que ha ido mostrando estos últimos días, siempre ofreciendo colaboración y cooperación, pero cuando hay que actuar hay que actuar. Y eso es lo que hemos hecho, pensando siempre en la protección de la salud. Yo no quiero pensar que no haya por parte de las autoridades de la Comunidad Autónoma de Madrid una actitud de cooperación. El espacio COVID-19, el espacio de cooperación reforzada, sigue vigente. Esta misma mañana ha habido una reunión de la Unidad Territorial y las reuniones que están previstas se van a celebrar y por parte del Gobierno habrá máxima predisposición a seguir trabajando juntos para conjuntamente doblegar el virus. Pero hay que actuar. Cuando hay que actuar. Y hoy no podíamos no hacer nada. Se ha llegado aquí porque no se ha actuado antes por parte de la Comunidad de Madrid y el Gobierno ha tenido que hacerlo y lo ha hecho pensando en la protección de la salud de los ciudadanos. Tal como está evolucionando la situación y con las medidas que he dicho antes que ya llevarán con 15 días más, casi 21 días de, de 21 días en vigor, pensamos que se puede conseguir una estabilización. Y a partir de aquí, el marco de la ley 3-86 de salud pública es el marco para poder tomar las medidas que hagan falta para seguir curvando y disminuyendo la curva. Como estamos viendo que ocurre en Castilla y León, en Andalucía y en otras comunidades autónomas. Esa ley es la que hay que invocar para tomar las medidas necesarias. ¿Más preguntas? Fran, Fran Balado. Hola, buenas tardes ministros. Eh, soy Fran Balado de la Voz de Galicia. Eh, yo quería preguntarle al, al ministro Illa si considera que la propuesta trasladada ayer por la Junta de Galicia para reformar la ley de salud pública ofrecería las suficientes garantías jurídicas para, para garantizar las restricciones de movilidad sin la necesidad de implantar el estado de alarma. Y, por otra parte, eh, ¿qué, ¿qué responde a, a, a las acusaciones que, que, que dice el Gobierno Autonómico de la Comunidad de Madrid? Que aseguran que el Gobierno jamás se atrevería a decretar el estado de alarma en, en otras comunidades autónomas. Ellos hacen referencia a Navarra, pero también algunos diputados del PP madrileño se refieren al País Vasco y Cataluña. Y como quedó en el tintero anterior de Antonio, si, si cree que contaría con los apoyos suficientes para, para renovar en el Congreso el estado de alarma. Gracias. Eh, respecto a la, gracias, Fran, por sus preguntas. Respecto a la primera que me plantea, la propuesta del señor Fejó, el señor Fejó sabe que lo que plantea ya existe porque él mismo ha podido decretar confinamientos, por ejemplo, en la zona de Amariña, en Lugo, o recientemente en Orense. Lo que él plantea ya existe, ya hay un marco legal que permite confinamientos perimetrales, como él mismo ha utilizado y ha aplicado. ¿Eh? Hay que proteger la salud de los ciudadanos, no hay que entrar en disputas jurídicas, en disputas de tribunales y en politizar esto. El objetivo es eh, vencer al virus, doblegar la curva, y en eso está enfocado el Gobierno. El resto de comunidades autónomas están actuando. Y están actuando eh, conforme al plan de respuesta temprana que acordamos conjuntamente el 16 de julio. Eso no quiere decir que, hay, que tenga que haber relajamiento. La situación, he dicho siempre, es muy inestable. Pero están actuando. Y si le a cumplir los criterios que son de actuación extrema, en un caso de actuación ya grave que acordó la Interterritorial, tendrán que aplicar las medidas que conjuntamente nos dimos. Pero de momento están actuando y nos ha llegado a esta situación. Y respecto a la, al estado de arma, ya le he dicho, con los 15 días que ha acordado hoy el Consejo de Ministros, llevaremos 21 días con estas medidas. Si se ejecutan, como estamos seguros que así va a ser correctamente, pensamos que estaremos en un horizonte de estabilización y que con los mecanismos legales que antes he mencionado será suficiente para combatir, eh, seguir combatiendo el COVID-19 en Madrid. Por vía telemática creo que tenemos a Cristina de la Oz. Cristina, buenas tardes. Parece que no está esa conexión, por tanto, más peticiones de palabras. Eh, eulogio, cuéntanos. Hola, buenos días. Soy Eulogio López de Hispanidad. Eh, para el ministro Illa, usted siempre ha defendido que las decisiones del gobierno en la lucha contra el coronavirus se tomaron por criterios científicos y según evidencias científicas. Pues bien, ahora nos encontramos con más de 7.000 científicos y casi 20.000 médicos firmantes de un manifiesto en el que aseguran que el confinamiento, es decir, la, el instrumento utilizado en España, no solo es positivo, sino que incluso puede dañar la salud física y mental. Lo que quería preguntarle es, eh, ante estos nuevos criterios científicos, ¿se plantea alguna vez, ha planteado usted o se lo plantea ahora la posibilidad de cambiar de instrumento, de cambiar de política en la lucha contra el, contra el coronavirus? Luego también quería, y simplemente una pregunta muy básica, de verdad, ¿no cree usted que la gente va a llegar a un momento en que no aguante tanta limitación de libertades en que estalle? De alguna manera ya lo estamos viendo en algunas actitudes, sobre todo en la juventud, etc. Hay, y, y una guinda, ¿por qué en un bar el aforo permitido es del 50% y en una iglesia es del 33%? Dice Para el ministro Marlaska, cambiando de tema, pero bueno, creo que es de, de actualidad, la próxima semana Ciudadanos va a llevar al pleno su, al pleno del Congreso su reprobación por los cambios en la cúpula de la Guardia Civil, los cambios de mayo, el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos y las emisiones ulteriores del teniente general Laurentino Ceña y del teniente general Fernando Santa Fe. ¿Mantiene usted que todos estos cambios se hicieron por razones estrictamente profesionales? ¿No se arrepiente de nada en sus decisiones? Gracias. Muchas gracias, elogio por sus preguntas. Mire, el, el Gobierno ha seguido siempre la evidencia científica eh, eh, predominante y las recomendaciones de las organizaciones eh, internacionales, de la OMS y la CDC, y la evidencia científica mayoritariamente compartida. Y las recomendaciones de estas organizaciones son de que en ciertos, en ciertos supuestos hay que limitar la movilidad y el confinamiento ha sido una de las herramientas para hacerlo. Lo fue en la primera ola. Y dio resultado, esta sí que es una evidencia bastante indiscutible. Y en esta segunda ola no hace falta un confinamiento, no hace falta un confinamiento como el que tuvimos en la primera ola, pero sí que hacen falta en ciertos territorios, y en determinados supuestos, confinamientos perimetrales. Y cuando así se ha hecho, ha funcionado. En Amariña, en Orense, en El Segriá, en Zaragoza Ciudad, en Las Palmas, en, en Totana, en Lorca, en Linares en valladolid en muchos municipios que se han ido adoptando esas medidas con incidencias muy relativamente bajas y han funcionado y esto es lo que va a seguir haciendo el gobierno haciendo caso a las recomendaciones de los técnicos de los científicos de los expertos incluso cuando con mayor evidencia y conocimiento de la enfermedad puedan irse modificando. Eh, es verdad que lo que estamos viviendo exige un esfuerzo importante por parte de la ciudadanía. Y es verdad que la ciudadanía española está dando un, una muestra constante de comportamiento ejemplar, con algunas muy menores excepciones. Pero el conjunto de la ciudadanía está teniendo un comportamiento ejemplar que siempre hemos agradecido y reconocido. Y es verdad que todos quisiéramos que las cosas, eh, en fin, que la derrota del COVID-19 fuera muy pronto y, y viniera ya. Pero las cosas son como son. Y la obligación del Gobierno es trasladar a la ciudadanía que el virus sigue ahí, que el virus es contagioso. Que el virus no ha mermado su capacidad de hacernos daño y que hay que tomar medidas para combatirlo y que hay que aprender a convivir con ello. Y por eso hemos tomado ciertas medidas de convivencia para aprender a convivir con el virus. Y la manera de combatir esta segunda ola es detectando muy precozmente los casos de personas contagiadas, por eso hacemos tantos test y en los casos de las personas que dan positivo o que son contactos estrechos, aislarlas y eh, ponerlas bajo vigilancia. Y esto es lo que hay que hacer. Y trazar muy bien los brotes. Y esto es así. Y yo sé que esto, en fin, eh, a veces puede costar, pero no hay otro camino por el momento hasta que no encontremos o una vacuna o un tratamiento eficaz. Y respecto a las limitaciones de aforo que usted me ha mencionado, hemos seguido las recomendaciones que nos han expresado, que nos han manifestado los, los técnicos. Muchas gracias, ministro. Gracias, Eulogio, por la pregunta. Referir expresamente que cuando hay un cambio en los equipos, en aquella época hubo un cambio en el ámbito del Ministerio del Interior, en concreto en la dirección de la Guardia Civil, la primera vez que se nombra a una mujer, María Gámez, hubo un cambio también en la Secretaría de Estado de Seguridad, lo normal, lo habitual es tomar decisiones. Y una de las decisiones primeras es formar equipos, formar equipos de una forma adecuada, libre y generados en la confianza. Y eso es lo que se hizo. Y como en esas circunstancias hay que tomar decisiones, cuando se llega de nuevo a un sitio y el primero, vuelvo a decir, esencial es la formación del equipo, pues no puedo estar más que satisfecho, reconociendo el trabajo del conjunto de personas que prestan, hombres y mujeres, su trabajo en la Guardia Civil. Y permitirme que hoy lo diga de una forma expresa, porque el próximo lunes es el, la patrona de la Guardia Civil y que haga un reconocimiento expreso a esas mujeres y a esos hombres de la Guardia Civil. Y hoy he tenido la oportunidad desde la Dirección General de la Guardia Civil de compartir unos momentos, dada la situación eh, en que nos encontramos, con todas las comandancias de, de España y poder intercambiar opiniones sobre eh, el futuro próximo profesional de la Guardia Civil y los retos a los que se enfrenta, a los que se lleva enfrentándose 176 años con una profesionalidad y un reconocimiento que creo que está a la vanguardia de la sociedad. Está en línea también para preguntar eh, Juanma Romero del periódico de Cataluña. Buenas tardes, Juanma. Hola, buenas tardes, ministros. Yo quería preguntarles, eh, bueno, tenía algunas dudas. Por ejemplo, en esta, en esta declaración del segundo estado de alarma, aunque en este caso territorializado, ¿quién es la autoridad delegada? ¿Quién es la persona que va a llevar el mando único? ¿Será la presidenta de la Comunidad de Madrid o bien será alguno de los ministros? En este caso, el ministro de Sanidad, Zapadorilla. Luego también quería preguntarle por qué se ha decidido, digamos, que sean las mismas. Eh, ciudades eh, confinadas y no se ha ampliado a toda la Comunidad de Madrid, porque puede darse el caso, por, por ejemplo, que un ciudadano de un, de un municipio tipo pozola Alarcón pueda hacer eh, su viaje de puente y, y en cambio, no, no esté confinado, ¿no? Y luego también quería preguntarles eh, porque han dicho que eran nueve municipios y antes eran diez. ¿Si ¿sí se este ha caído algún municipio de la lista o, o qué es lo que ha ocurrido para que ahora sea uno menos? ¿O si simplemente ha sido un error de de exposición. Gracias. Muchas gracias, Juanma. Este, este decreto de estado de alarma que hemos aprobado hoy es simplemente un instrumento para dar cobertura jurídica a las medidas que acordó el, la Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Medidas que estaban vigente, vigentes hasta ayer y que ayer, por mor de la resolución de Tribunal Superior de Justicia de Madrid, solo una de ellas, la que afectaba al derecho fundamental a la movilidad, la que... Decretaba un confinamiento perimetral en, en nueve municipios quedó eh, suspendida por no ser ratificada por el tribunal. Las demás seguían vigentes. Y luego queda, hacemos con este decreto además dar cobertura, proporcionamos la cobertura jurídica al, a, este, a estas medidas en concreto al confinamiento perimetral de estos municipios. No hay autoridad delegada en ese sentido que tenga que tomar medidas adicionales. Si hay que modificar el listado de municipios porque algunos eh, cumplen los criterios para entrar en los mismos o, o otros, por contrario, cumplen los criterios para salir, va a ser el, el Gobierno, el Consejo de Ministros, quien va a tomar estas decisiones. En concreto, efectivamente, hay un municipio menos, el de Arcalá de Henares, pues porque ya no cumple, ha mejorado su situación y ha podido quedar excluido de estas medidas. Y así lo iremos haciendo a lo largo de estos, de estos días, si hay más municipios, como esperamos que sea el caso, que puedan ir saliendo de esta, de esta situación. Insisto, aquí lo importante no es entrar en disputas jurídicas. Ni en, eh, aquí lo importante es poner todos la actitud que hemos de poner para combatir al virus y proteger la salud pública de los madrileños y del conjunto de españoles. Creo que ahora sí podemos dar paso a Cristina, Cristina de la Hoz, eh, del Independiente. Buenas Hola, tardes, qué, tal, buenas tardes. ¿qué tal? Buenas tardes. Quería para el ministro ella preguntarle, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho que luchará día a día para que se le quite el estado de alarma. Quería saber si existe la posibilidad de que se levantara el estado de alarma en la ciudad de Madrid antes de cumplir esos 15 días. Hoy el rey desde Barcelona ha hecho también un llamamiento a la unidad. ¿Cree que se está dando a la ciudadanía ese, ese, esa imagen de unidad? Y para el ministro Plasca ha hablado de un despliegue policial, pero ¿por qué no se determinó ese despliegue policial? Parece que se ha interrumpido esa, esa conexión, no se quedaba clara la pregunta. Yo creo que sí, pues muchas gracias, Cristina, por sus preguntas. Lo que hemos de hacer es luchar para combatir al virus y para doblegar la curva con los instrumentos que haga falta, con los instrumentos que haga falta. En este caso ha hecho falta un decreto de estado de alarma que simplemente proporciona cobertura jurídica a lo que decidió por amplísima mayoría la Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Y en eso vamos a estar todos, estoy seguro que también la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid en luchar contra el virus. Eh, la unidad es muy, muy recomendable, incluso diría que necesaria para combatirlo. Y en eso ha estado siempre el Gobierno, se lo aseguro. En una actitud de cooperación, les he relatado antes la cronología, se pidió ayuda por parte de la Comunidad de Madrid. El presidente del Gobierno, en cuatro días, se trasladó a la sede del Gobierno regional para crear, acordar con la presidenta de la Comunidad de Madrid, un espacio de cooperación reforzada que ha ido trabajando. El gobierno ha tenido que explicar las cosas como son. En Madrid hay un problema, he dado antes las cifras, fíjense, eh, puedo, puedo completarlas. El, en torno al 48% del retraso eh, de notificación son de la Comunidad Autónoma de Madrid, notificación de casos. Hay más comunidades autónomas con retrasos de notificación. En Madrid, el 48% de los retrasos de notificación. Esto quiere decir que hemos de leer las cifras con mucha prudencia, con mucha prudencia. 177 de las 286 zonas básicas de salud de la comunidad autónoma tienen una incidencia acumulada superior a 500 casos por 100.000 habitantes. Es decir, 6 de cada 10 zonas básicas de salud de la comunidad autónoma están por encima del umbral acordado. Y les recuerdo que el umbral europeo fija la necesidad de adoptar medidas drásticas a partir de 250 casos por 100.000 habitantes. Por lo tanto, la situación es la que es. Mejor si vamos todos unidos. Ojalá sea así. El Gobierno va a poner todo el empeño en que sea así. Pero no lo duden, el Gobierno va a hacer lo que tenga que hacer para proteger la salud de los madrileños y de los españoles. Muchas gracias, Cristina, por la pregunta. Como ha dicho el ministro de Sanidad, eh, algo muy claro, lo que le preocupa, como no puede ser de otro modo a este Gobierno, es la salud pública del conjunto de los ciudadanos, razón por la cual también he referido previamente... Que nosotros hemos puesto a disposición dentro de la necesaria cooperación y coordinación, y cuando estamos hablando de algo tan esencial como es la salud pública, el conjunto de los ciudadanos, las fuerzas y cuerpos de seguridad que fueran necesarios y precisos. Ello determina que al día de hoy, de forma inmediata, ya pueda materializarse el despliegue de esos 7.000, más de 7.000 agentes. Por eso, porque estaba preparado para lo que único dependía de que. En la autoridad judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, aprobará, ratificará las medidas limitativas, restrictivas de la libertad de ambulatoria. Esa es la circunstancia concreta que no ha habido mayor visibilidad o del conjunto, porque no podían, evidentemente, o se necesitaba esa ratificación judicial. No obstante, ha habido, y como se habrá podido comprobar, controles informativos pendientes de la ratificación judicial. Vuelvo a decir, dentro de esa necesaria cooperación, coordinación, puesta a disposición de todos los medios personales y materiales del Estado, en este caso, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y con el fin primero y último de garantizar la salud del conjunto de los ciudadanos. Volvemos a la sala. Nicolás Tomás, a mi derecha. Buenas tardes, Nicolás Tomás, del Nacional.Cat. Tengo una pregunta para el ministro Ella. Ha dicho que durante muchos días han intentado llegar a un acuerdo. Por su relato de los hechos, parece que no ha habido voluntad de acuerdo casi en ningún momento. Entonces, le quería preguntar, ¿por qué han, tanda, han tardado tanto, teniendo en cuenta que durante dos meses la tendencia ha sido creciente hasta llegar al punto de, de descontrol? ¿Como gobierno cree que han intervenido tarde? Muchas gracias, Nicolás. Mire, yo no, no valoro, yo constato. Yo constato que el Gobierno ha tenido una actitud de coherencia, de respetar el marco institucional vigente en nuestro país, un Estado compuesto, de aplicar los principios de cogobernanza que en esta fase del combate contra el virus acordamos que aplicaríamos, de trasladar con lealtad institucional nuestro punto de vista y nuestras recomendaciones a todas las comunidades autónomas, en este caso a la Comunidad Autónoma de Madrid. Y al final, pues, efectivamente, constato que nuestras recomendaciones no fueron seguidas, fueron acordadas posteriormente por el plenario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Eh, ahí están los índices que les he mencionado antes de umbrales de intervención que recomiendan las autoridades internacionales. Ahí está la evolución de datos que también he explicado antes en la Comunidad Autónoma de Madrid. Y tengan ustedes siempre presente que el Gobierno intentará siempre hacer las cosas. Por consenso, eh, de acuerdo con las comunidades autónomas, pero que si sí tiene que actuar, como ha hecho en este caso, actuará para proteger la salud de los madrileños y los españoles. Por vía telemática, creo que podemos escuchar a Carlos Cue, del diario El País. Carlos, buenas tardes. No te escuchamos, si hay alguna dificultad con el micrófono, lo intentamos. oye? No, Ahora te escuchamos, Carlos, y adelante. Muchas gracias. Quería preguntar al ministro Ella si alguien en el Gobierno va a asumir la responsabilidad, al menos de la estrategia jurídica que ha seguido el Gobierno, que se ha tumbado en los tribunales, si de alguna manera van a asumir el, el fiasco que supone tomar una medida que llevaba meses diciendo que no hacía falta tomar como el estado de alarma. Un detalle para los madrileños, sobre todo, y para los, todos los afectados se pueden mover libremente los madrileños por sus ciudades se, y las ciudades confinadas sin, sin mayor problema. Y al ministro Marlasca. No sé si tienen ustedes datos. Ya estamos, son las 3 de la tarde del inicio de un puente. No sé si tienen datos que indiquen que mucha gente se está yendo de puente y si va a haber multas para impedir. Muchas gracias, Carlos Carlos Cue. Eh, Carlos, eh, mire, eh, la Comunidad Autónoma de Madrid se ha dirigido en siete ocasiones a los tribunales para solicitar restricciones de movilidad. En seis, ocasion en seis ocasiones... ocasiones eh, ha obtenido un pronunciamiento favorable y lo ha hecho invocando la Ley General de Salud Pública de 1986. En la última ocasión, la única en que no ha obtenido el aval, no ha invocado esta ley. Hoy hemos conocido que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León o el de Andalucía han ratificado medidas similares. Creo, creo que la estrategia jurídica del Gobierno, en fin, va dando resultado. En este caso son las comunidades autónomas las que lo han solicitado. La ley de salud pública del 86 permite medidas de este tipo. El Gobierno, además, como ustedes saben, modificó la ley 29-1998 de la jurisdicción contenciosa administrativa, facilitando a los tribunales la seguridad jurídica para la toma de estas medidas, dejando claro que aquellas que afectaban a colectivos de personas y no solo a individuos concretos tenían que ser adoptadas por los tribunales. El Gobierno ha sido activo. En reforzar el marco jurídico para esa toma de decisiones. Y han estado funcionando en diversas comunidades autónomas. Ha hecho falta, por lo que he mencionado antes, adoptar este decreto de estado de alarma para dar una cobertura jurídica inmediata a esta decisión y por eso la hemos adoptado, porque nuestro objetivo es proteger la salud de los madrileños y de los españoles. Respecto a la movilidad dentro de las ciudades, sí, la movilidad dentro de las nueve ciudades que he mencionado se puede producir. Hay una recomendación de limitarla. En aquello que no sea estrictamente necesario, pero se puede producir la movilidad dentro de las ciudades, exactamente igual que se podía producir antes de que adoptáramos esta decisión, exactamente igual que lo que ocurría estos últimos días. Muchas, muchas gracias, ministro. Muchas gracias, Carlos. Respecto a la pregunta, referir que el régimen sancionador en caso de incumplimiento de las medidas acordadas en el Real Decreto de Alarma. Vienen definidos en su propio artículo 7, que define y se remite a la legislación a la legislación competente, la legislación oportuna al respecto. Con lo cual, se aplicarán siempre, las fuerzas y cuerpos tienen las herramientas y los instrumentos necesarios, y los aplicarán con la proporcionalidad y necesidad que sea imprescindible, como vienen haciendo desde el principio. Vuelvo a decir, con proporcionalidad y necesidad. Eh, la, el, este tipo de medidas, las medidas sancionador, sancionadoras, las multas, en este ámbito no tienen un fin recaudatorio. Lo que tienen estrictamente es garantizar la salud pública, vuelvo a decir, del conjunto de ciudadanos. Y eso determinará de el garantizar la salud pública de los ciudadanos. Las medidas adoptadas para garantizar la misma y que sean vigentes y no sean incumplidas, lo, lo que determinará en términos, de, vuelvo a reiterar, de necesidad y proporcionalidad la denuncia de hechos que puedan subsumirse en alguna infracción. Seguimos con turnos de palabra. Eh, Marcos, Marcos al plural. Hola, buenas tardes, eh, ministros. Eh, para el ministro Illa quería preguntarle. ¿Ha puesto sobre la mesa el retraso que hay eh, a la hora de ofrecer datos de la Comunidad de Madrid? La semana pasada acordaron una especie de espacio de coordinación para eh, revisar los datos. Quería saber si esto sigue en pie ahora que se declara el estado de alarma. Y, y si van a seguir esos datos o los suyos para poder tomar decisiones respecto a cómo avanzar las ciudades. Y para el ministro Grande Marlasca, eh, quería preguntarle, hoy Vox ya ha confirmado que es el próximo lunes, que es festivo, quiere organizar una gran caravana en Madrid. Imagino que como pasó en el anterior estado de alarma, el permiso depende de la delegación del Gobierno de Madrid. Si no es así, si ¿sí me lo puede confirmar y qué, qué valoración hace al respecto. Muchas gracias, Marcos. La Comunidad de Madrid ofrece, como todas las comunidades autónomas, cada día los datos por, por el procedimiento acordado eh, por el Ministerio de Sanidad. Carga, carga sus datos el, al sistema de vigilancia epidemiológica, SIBIES. Lo que es cierto es que todas las comunidades o algunas comunidades tienen retrasos de notificación debido al volumen de casos. En el caso de la Comunidad de Madrid son más porque hay más casos. He dicho que. Los retrasos de notificación que tenemos, pues en torno a un 40% son de esa comunidad. Esto no quiere decir que tengan, que no pongan el máximo empeño en, en notificar lo antes posible y de la mejor forma posible en los casos. Yo creo que he mencionado esto para tener cautela y prudencia en la interpretación de los datos. Cautela y prudencia, porque hay unos retrasos de notificación que obligan a medir las incidencias acumuladas y sus cifras. Teniendo en cuenta que hay un retraso de notificación en torno a cuatro o cinco días. Y, por tanto, hay siempre que tener muchísima prudencia. En este sentido, lo he dicho y quiero agradecer su pregunta, que me permite aclararlo. Gracias, Gracias Marcos, por la pregunta. En ese sentido, en primer lugar, eh, no, no es que se dé permiso. Es decir, eh, vuelvo a reiterar, y lo hemos dicho desde el Real Decreto del 14 de marzo, el estado de alarma no implica suspensión de derechos fundamentales. Los derechos fundamentales, el derecho de manifestación, el derecho de reunión quedan vigentes plenamente. Estamos en un Estado de Derecho. Lo que es cierto es que hay que cumplir con la normativa. En ese sentido, comunicar a las delegaciones de Gobierno oportunas. Las delegaciones de Gobierno lo que podrán hacer en su caso es darse por eh, tomar el conocimiento, incluso requerir medidas, en este caso, para garantizar la salud o lo que sea, o incluso prohibirlas. Lo importante es que todo el mundo cumpla eh, la ley, pero vuelvo a decir, no están suspendidos los derechos fundamentales. Pero qué me parece, pues me parece, hoy vuelvo a decir, el día de 12 de octubre es la fiesta nacional. Es la fiesta de la concordia, de la unión entre el conjunto de los españoles, los que pensamos diferentes, pero es la fiesta de todos. Pero hay un partido político en concreto Vox que patrimonializa la bandera, patrimonializa el himno y ya patrimonializa eh, la fiesta nacional. Les repetiré que hay 47 millones de españolas y españoles que el 12 de octubre es el día de la fiesta nacional. Con lo cual yo diría que el Estado de Derecho en España está absolutamente vigente. Lo importante es cumplir la ley. Eh, todos estamos con el principio general, respetando evidentemente y ejerciendo nuestros derechos fundamentales, que la salud pública del conjunto de los ciudadanos es lo importante. Vuelvo a decir, hoy he venido de una celebración, por llamarla de alguna forma, sí celebración, porque nos hemos puesto en común y hemos puesto nos, nuestros anhelos, nuestros retos en común con la Guardia Civil y este año, evidentemente, está absolutamente limitado, anulado la celebración de su día. Como hace una semana, aconteció lo mismo con la Policía Nacional. Por lo que decir, dos de las instituciones mejor valoradas en el conjunto de nuestro país. Establecemos el que va a ser un penúltimo turno de, de palabra. Creo que nos escucha eh, Jorge Sainz, de Voz Populi. Jorge, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, soy Jorge Sainz, del diario Voz Populi. Eh, me gustaría preguntarle al, al ministro ya En el mes de mayo, la vicepresidenta primera Calvo eh, intervino en la Comisión Constitucional del Congreso y dijo que el Gobierno iba a cometer una serie de reformas eh, legales para pertrecharnos, dijo, contra la lucha del COVID y que en otoño no fuera necesario recurrir al estado de alarma. Me gustaría preguntarle por qué el gobierno no ha cometido esas reformas eh, legales. Usted ha dicho que la comunidad de Madrid no ha hecho nada. Le pregunto qué ha hecho el gobierno. Y como reflexión me gustaría preguntarle si usted cree que utilizar el estado de alarma, tercera vez que se usa en, en nuestra democracia, está justificado para prohibir la circulación en nueve ciudades de Madrid. Como reflexión. Gracias. Muchas gracias, Jorge, por sus eh, por sus preguntas. El gobierno ha tomado medidas para reforzar el marco legal. Antes me he referido a la modificación de la Ley 29 barra 1998 de la jurisdicción contencioso-administrativa, que facilita que los tribunales tomen con seguridad eh, medidas respecto a las ratificaciones que se despiden aquellas, de aquellas medidas que afectan a derechos fundamentales. Y un conjunto muy importante de tribunales han ido ratificando las medidas que adoptaron. Además, el Gobierno, como usted sabe, adoptó un real decreto ley de nueva normalidad, que es un conjunto de prescripciones normativas que modifica mmm, varias leyes vigentes en nuestro país para adaptarlas al contexto. El Gobierno ha tomado medidas en este caso y lo que dijo la vicepresidenta primera del Gobierno se ha cumplido. Estamos donde estamos. Porque, porque algunos han querido llegar aquí. Porque, insisto, en siete ocasiones que se ha pedido ratificación, seis de ellas se ha invocado el título de la Ley 86 de Salud Pública y en la séptima no. Y hoy mismo usted ha visto que otros tribunales han ratificado estas medidas. Tanto el Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer y lo que vamos a no entrar en disputas de tribunales, lo que vamos a dar cobertura a la decisión que adoptó en la International del Sistema Nacional de Salud. Y esto es lo que hemos hecho hoy. Proporcionar un marco de seguridad, un marco legal de seguridad para que estas medidas se puedan adoptar, sin entrar en disquisiciones, protegiendo la salud de los ciudadanos. Y por tanto, sí que creo que lo que hemos hecho hoy era necesario hacerlo. Bien, estamos ya concluyendo esta rueda de prensa. Vamos a establecer un último turno de, de, de preguntas. Nos había pedido la palabra eh, Juan Antonio Nicolai, de News. Eh, Juan Antonio, buenas tardes. Hola, qué buenas tardes, ministro. Y ya quería preguntarle si finalmente, y ya como resumen de todo esto, nos encontramos en el peor de los escenarios posibles, porque yo le he escuchado, creo, en su departamento más de una vez, que las medidas, que lo importante es que las medidas se puedan cumplir y que cuenten con respaldo social. Y la división que ha mostrado todo este episodio con las últimas llamadas, con los desencuentros, con la lucha de ruedas de prensa, precisamente no ayuda a eso, a que las medidas cuenten con respaldo social. ¿Sería este, por tanto, el peor de los escenarios? Pues mire mmm... Hubiéramos preferido eh, tomar las medidas con acuerdo, pero le, lo he dicho ya en varias ocasiones: el Gobierno tiene la obligación y el deber de proteger la salud de los madrileños españoles, y esto, esto es lo que hemos hecho y así hemos actuado. Y yo creo que la, la gran mayoría de ciudadanos, por no decir la inmensa mayoría de ciudadanos, entienden que ese es el objetivo por eh, es el que tiene que guiar las decisiones. Del Gobierno, yo creo que, que eso es compartido ampliamente y, por tanto, pienso que las medidas que hemos adoptado van a dar frutos si se cumplen correctamente, y estoy seguro que sí va a ser. Y es verdad que estamos en un escenario complejo y preocupante, no lo, hemos, no lo hemos escondido nunca, lo hemos dicho, especialmente en la Comunidad Autónoma de Madrid, que obliga a tomar estas medidas. Pero yo pienso, insisto, que. Que si hacemos todo lo que tenemos que hacer, bueno, en un horizonte de tiempo, no va a ser esto cuestión ni de un día, ni de dos días, ni de dos semanas. Hay que bajar la curva contundentemente, no basta bajar por debajo del umbral de 500, hay que bajar mucho más de umbral, idealmente en torno a 100, 150 casos de incidencia como por, por 14 días, idealmente hay que llegar ahí, por tanto queda un recorrido, pero en otras partes se ha hecho en nuestro país y por tanto también se puede hacer en los lugares que ahora nos preocupan más. Pues terminamos aquí, si les parece, ministros. Gracias, eh, gracias, compañeros. Eh, buenas tardes.